¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como ya se dieron cuenta en el título del video, hoy vamos a visitar algunos lugares y vamos a saber un poco su significado del lugar en náhuatl y en español, porque el náhuatl aquí es el mexicano, el idioma naciente, el idioma de cuna que nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, los bisabuelos, pues bueno, practicaban. Ahorita estamos en Tepepan, ahorita les voy a poner unas imágenes muy buenas que me gustaron y fotografías que he ido tomando a lo largo, ya están editadas, pero chequen qué hermosa vista, carajo, y neta que está bastante chingón este lugar. Eso sí, si vienen no tiren basura, levanten su basura, y por acá atrás a mis espaldas está un restaurante que ya muchos lo conocen, es Cerquita del Cielo, que también vamos a estar grabando por ahí un cortometraje. Ahorita nos encontramos en otra parte del municipio de Chignanfla. Estamos en una división territorial que es, bueno, estoy parado a la mitad de Tequimila con la sección tercera, o lo más conocida como San Antonio, aquí mismo en Chignanfla. Este lugar tiene un significado en náhuatl que está apareciendo por aquí en pantalla, que significa el lugar que divide el territorio. Entonces, de esta parte para acá estamos en Tequimila, y si cruzo la mitad del puente hacia allá ya estamos en la sección tercera, en la sección de San Antonio. Aquí hay un dato muy interesante, ya que en realidad Chignanfla le pertenece hasta donde está la calera aquí en el bulevar de Tezulán, hasta ahí pertenece o pertenecía antes a Chignanfla, pero los presidentes que han ido pasando trisenio tras tres años, cada tres años, pues han ido vendiendo parte del territorio. Estamos en otro lugar que lo conocen como las Tres Llaves. Esto está en la parte de la Quinta, aproximadamente como a, ¿qué quieren? 2-3 minutos en carro o en moto, y uno a sus 30 minutos caminando. Igual llega hacia los manantiales el camino. Pero en fin, el significado en náhuatl está apareciendo en pantalla, y le pusieron así ya que el pasto crecía normal y debajo del pasto corría el agua. Está muy raro porque antes no estaba así. Voy a tratar de conseguir algunas fotos de cómo estaba antes,
ya que, bueno, yo sí quiero saber cómo es que antes estaba esto. Así es, chicos, ya estamos aquí en Humeros. De hecho, estoy en la parte donde está el cráter, donde muchas personas han hablado del cráter. Aquí es un dato interesante para nosotros, los chicnautecos que vivimos aquí. Ay, cabrón. Así. Para nosotros, los chicnautecos que vivimos aquí, es que este es el cráter. Y si este cráter llega a brotar el volcán completamente todo, en todo el cráter, entonces, Chignampla, Tislán, Perote, gran parte de alrededor de este lugar pues va a desaparecer, ya que aquí puede salir un volcán. No se sabe cuántos años o miles de años o millones de años ha estado inactivo, pero esta es la preocupación de muchas personas de esta localidad de Humeros, de Chignampla, de varias partes. Y el día que tembló, creo que fue hace un año o hace 2 años que tembló aquí, pues en Humeros, tuvieron miedo de que esta parte, pues, el volcán hiciera erupción o empezara a salir. Hubo muchas pláticas, muchos foros, muchas cosas. Vinieron expertos a ver este cráter. Dicen que todavía puede estar unos 50 mil años inactivo, pero que tengamos mucho cuidado. Yo fui a esa reunión, no dejaron grabar, pero créanme que sí, está cabrón. Pero la vista está muy buena, está chingona, pero imagínense que llega a explotar este volcán, o que empieza a nacer el volcán y explota. Está muy crítica la situación, amigos. ¿Qué tal, jefe? Gracias. Ahorita estamos ya en el último punto que venimos a visitar aquí, a este lugar de todo el municipio de Chignancla, pues es Tecaballo. Tecaballo viene de la palabra, pues náhuatl, o el mexicano tet, que significa piedra, y bueno, caballo del español, del castellano, del que nosotros hablamos actualmente, pues es caballo, ¿no? Esta piedra está muy escondida, solamente por eso es un gran espacio. No hay nada de casa, no hay nada de casa, solamente está mi carnal ahí y la moto. Pero es por eso que le pusieron Tecaballo, por esa piedra que tiene forma de caballo y se puede montar y todo. De hecho, tiene hasta la forma, o sea, es la forma de un caballo, pero yo le encuentro más forma como de un sapito, de esos dulces que antes comíamos. Si comiste ese sapito, comenta acá abajo y ya está ruco. Pero por ese motivo fue que le pusieron Tecaballo, por el significado de piedra en náhuatl y caballo en mexicano. Así que bueno, chicos, creo que ese es el último lugar que vamos a visitar el día de ahora. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un like, suscribirse y comentar acá abajo, pues para que sepa si les gustó. Y estén al pendiente porque en unos 15 días subo nuevo cortometraje, 15 o 20 días. Así que bueno, chicos, pues eso ha sido todo. ¿Alguna cosa, güey, que quieras decir? Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, den like, compartan y adiós.